saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de Hakalik. Hoy hoy les traigo una pequeña información referente a nuestro canal eliminado por parte de YouTube. Vamos a entrar brevemente al navegador. Lo voy a abrir a través del Microsoft Edge. Vamos a entrar al www.google. Creo que voy a iniciar de nuevo. Sí, voy a iniciar de nuevo porque había borrado el historial. Ok, voy a acceder y aquí voy a ingresar con mi correo normal. Normalmente este es el correo del canal anterior eliminado. Solamente Hakalik. Ok, voy a pausar el vídeo para insertar mi contraseña. Ok, voy a darle al siguiente, ingresar la contraseña y voy a aceptar en mi móvil. Acá voy a nunca. Ok, tengo que acá ingresar. Tengo que ingresar acá el número móvil. Lo voy a pausar nuevamente el video para que, por seguridad. Ok, ya ingresé activé la contraseña, el código y mi correo con el celular. Ahora voy a proceder a ingresar a mi correo. Y más que todo, para mostrarles aquí, el video del día de hoy es mostrarles el mensaje que el correo que he recibido por parte de YouTube sobre la eliminación del canal anterior que tenía. Había enviado una solicitud de apelación de que restaure mi apelación de canal para que lo restaure, pero eso ha pasado, eso ha sido, si no me equivoco, creo que hace más de 4 meses, creo que 4 meses atrás o 3 meses atrás, y pues recién me responde YouTube. O sea, ha tenido que pasar 3 meses o 4 meses para que recién me responda el correo. Ese es algo ilógico por la incompetencia de parte de YouTube. Considerando pues que le voy a mostrar lo que dice. Voy a entrar al correo. Gmail. Bien, aquí me muestra, acá está el correo. Por motivo del video voy a aceptarlo para que me habilite las alertas, porque esto se puede deshabilitar, no permitir, lo puedo bloquear, pero por motivo de esto, para que se visualice, lo voy a permitir. Bien, aquí tenemos en la primera no es, la segunda es, en que dice YouTube, Hakalik, tomamos una decisión sobre tu apelación, dice, hola Hakalik, revisamos tu apelación sobre... Eso ha sido hoy, ayer ha sido, estamos 18 de noviembre, ha sido lo que me ha llegado el correo. Ok, estamos 20 del 11, 20 de noviembre del 2023, y acá es lo que me ha llegado, 18 de noviembre del 2023. O sea, antes de ayer, ¿no? No me he fijado, recién hoy día lo he revisado. Y pues lo tenía ahí por momento hasta terminar un trabajo que estaba haciendo. Entonces aquí está un correo, es por parte de YouTube, la cual me responde que dice, revisamos tu apelación sobre el sistema. Vamos a abrirlo. Yo le he visualizado, pero no le continúa más. Entonces aquí está, Hakali, tomamos una decisión sobre tu apelación. De pausa la navegación móvil mientras usas este dispositivo. Ok. ¿Ya? No, bloquear.
Tomamos una decisión sobre tu apelación, Juan Cali. Revisamos tu apelación sobre el siguiente contenido, canal. Hakalik, ese es el nombre de, como nombre de marca que está, el nombre del canal que tenía anteriormente, un video que yo le había mostrado, le voy a mostrar aquí, voy a abrir en otro navegador de Brave y acá por ejemplo voy a ponerla, voy a dividirlo al lado izquierdo, ok, y aquí voy a abrir otro navegador. Otra ventana y ya lo tengo iniciado también justo y voy a entrar, no voy a entrar a YouTube, al otro mi canal youtube.com, ok, enter y vamos a entrar al canal que aquí le voy a mostrar justo para que tenía que hacerle de conocimiento cuando abrí este canal recién, ok, voy a ampliarlo y luego le voy a mostrar el otro. Voy a entrar al canal. Este es el segundo canal que creé, pero con un nombre anónimo, o Cali, sea, correcto. nombre ya no con Había mis hecho una datos, demostración anteriormente y ya salía. no con mis datos personales, porque supuestamente cuando YouTube elimina un canal, te prohíbe crear nuevos canales si es que detecta con tus datos. Entonces, cuando creas un nuevo canal, tienes que crear un nombre ficticio que no detecte que eres tú o sea yo. Entonces voy a irme a administrar videos para mostrarles el video que yo lo publiqué al crear este canal sobre la eliminación del canal anterior. De forma indebida, ya que mi canal supuestamente por videos que varias veces he subido videos que supuestamente consideraba que no es no son los videos adecuados. Entonces aquí yo voy a avanzar hasta el final, ok. Vamos a ver. No, acá no, no puedo ver. Acá no, me voy a ir al otro lado. Me está ubicando mal. A ver, nuevamente voy a retornar acá y me voy a la parte de donde está en videos. Ok, en videos era. Entonces me voy a ir al final, al inicio, perdón, al final, pero del inicio de los videos. Ok, acá está el primer video que yo subí sobre la eliminación del canal anterior. Aquí está. Esto sí, yo le he subido el video cuando ha sido hace un año, dice, ahí estaba. Entonces, acá dice, YouTube eliminó mi canal injustamente y bueno, yo lo puse como título, una falta de respeto a los creadores de contenido. Pero más que todo, yo me basé a los creadores que están comenzando, a mi caso, ¿no? Que también ya tenía aproximadamente sus 800, ya iba a llegar a sus 850 suscriptores. Y así como similar a la cantidad que ahorita se encuentra nuestro canal, que ahorita este canal cuenta con 787, cerca de 790. Entonces, el otro canal también estaba similar. Y pues YouTube me la eliminó. Ok, ni siquiera subo contenido de pornografía, nada de cosas indebidas. Solamente lo que es subir contenido referente a la tecnología y mostrando contenido de lo que es vulnerabilidades en algunas aplicaciones o herramientas de tecnología. Y pues eso YouTube no le gusta que muestre. Y pues considera que no cumple las normativas de la comunidad, supuestamente. Y eso ha sido hace un año. Acá dice vista hace un año. Ha sido el 24 de julio del 2022. Pero la apelación que yo he enviado, voy a ponerlo acá al lado.
a la derecha. Ok. Voy a ampliar, voy a minimizarlo y voy a ampliarlo acá. Entonces, ha sido el 22 de julio del 2022, en el año pasado. Entonces, ya ha pasado un año y la apelación que yo le he enviado es hace 3 meses atrás o 4 meses atrás que le he enviado y recién me está respondiendo. O sea, tiene que pasar 3 meses o 4 meses para que pueda responder a un reclamo. A eso se le llama incompetencia por parte de YouTube, del área encargada. Yo lo digo así sin pelos en la lengua porque de verdad incomoda, molesta, y porque no solamente a mí, sino a miles de canales que elimina, ¿ok? Aún sabiendo que YouTube vive de los creadores, no es que es una compartición de negocio, mitad mitad, ¿no? Todas las redes sociales se benefician de los creadores. Es mentira de que viven de la publicidad, de que a los creadores le pagan la publicidad. Mentira. Yo tengo suficiente conocimiento sobre este ámbito y a mí no me pueden engañar. Y si yo subo contenido es porque quiero compartir y no es porque yo dependa de una empresa o de algo. Por eso yo estudio y a mí estas redes a mí no me pagan. Yo con mi propio esfuerzo de trabajo del día a día, estudiar y trabajar, pero no depender de esas redes. O sea, yo lo hago solamente por tratar de compartir y no por otras cosas. Y si me pagan, bueno, pero no me pagan porque gratis. Lo hago por mi esfuerzo, utilizando mis propias herramientas tecnológicas. Entonces, es algo anormal. Bueno, entonces, disculpen que me enfade. Tras un segundo análisis, podemos confirmar que tu canal no incumple, dice. Ojo, acá dice. Dice, tras un segundo análisis, porque el reclamo, este por segunda vez que yo envío, entre la segunda vez que yo he enviado la apelación, recién me está respondiendo. Por eso dice, tras un segundo análisis, podemos confirmar que tu canal no incumple nuestro lineamiento de la comunidad. Dice que no incumple, o sea, se está retractando. Ok, no hace poco les respondí también a un suscriptor de nuestro canal actual. Les comenté en breves palabras que lamentablemente pues no puedo subir tanto contenido como si fuese mostrando abiertamente porque a YouTube no le gusta. Ok, entonces tengo que medirme las consecuencias que me pueda pasar cuando suba contenido. Entonces me tengo que restringir a esas formas. Entonces, acá dice, según la párrafo, gracias por esperar mientras revisábamos la apelación. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestro contenido no infrinja, ok, asegurarnos de que el contenido no infrinja los lineamientos de la comunidad, ok. De manera de que YouTube sea un lugar seguro para todos. Sin embargo, a veces cometemos errores cuando tratamos de hacer lo correcto. Lamentamos las molestias que causamos y te agradecemos por avisarnos sobre el problema. O sea, lo que me molesta, me enfada más, me resalta esta molestia. Es que cuando yo envié la apelación, en el mensaje que me respondieron, me dice que hemos revisado tanto manual y tanto como automático. Y hemos detectado que no cumple las normativas, así como dice acá, no cumple las normativas de la comunidad y que infringe las. No debes enseñar estas cosas y tal. Cuando yo la información le sustento diciendo que mi contenido no infringe y que solamente se basa en contenido educativo,
y no otra cosa. No subo contenido de pornografía, no subo armas, no tengo nada de drogas y nada por el estilo, tal como lo indica en las políticas, ¿no? En los objetivos de la seguridad. Sin embargo, aún así, obviando eso, me lo eliminó. Y no es la única canal, anteriores canales que me eliminó, que ya les he comentado también a muchos que me vienen eliminando canales, pues lamentablemente a los que son comenzantes les hace la vida imposible. Entonces, acá dice como tercer párrafo, ¿cómo afecta esto a tu canal? Para enmendar el error, restablecimos tu canal en YouTube. Si tienes más preguntas, no dudes en comunicarte con nosotros. Aquí, gracias. Entonces, ¿qué dice aquí? Que supuestamente ya me ha restablecido el canal, ¿no? ¿Por dónde estaba aquí? Resumiendo, tu canal no incumple nuestro alineamiento del canal, la comunidad. Gracias por eso. Gracias por eso. La revelación. Nuestro objetivo es, no sé qué, ¿dónde estaba? Revisando tu apelación sobre el siguiente. Es un lugar de sur. Entonces, comunidad de manera YouTube es un lugar. También tal vez donde esté cansado, respondo. A veces es un problema. Para enmendar el error, restablecimos tu canal. Restablecimos tu canal. Y entonces, si voy acá al, le doy clic, me va a llevar a la información de todo lo que me dice obtener ayuda como creador de YouTube. Ponte en contacto con el equipo de asistencia al creador. Bien, si tu canal cumple con los requisitos, por ejemplo, si estás en programa para partners de YouTube, puedes ponerte en contacto con el equipo de asistencia para creadores de YouTube. Usa nuestro centro de ayuda, el foro de la comunidad. O sea, así como se ponen especiales conmigo, así como con miles también de canales pequeños, yo les comenté también de qué, con qué derecho tanta publicidad que me colocan en mis videos, que a mí me molesta que mis seguidores desean ver mis videos sin interrupciones, sin idea de publicidad, porquerías, y me ponen publicidad y supuestamente que por eso me pagan, como si yo lo voy a creer, como si yo no supiera de marketing, ¿ok? Entonces, sin embargo, me ponen bichos, porque esas publicidades también traen bichos, no todos son publicidades legales. Ponen bichos ahí en distintas empresas corruptas que entran para engañar a los usuarios finales, que a los que ven, y a modo de engaños, a través de esas publicidades les engaña y les roba su plata. Eso ya a mí me ha pasado también, y todo por causa, por darle clic a esas publicidades porquerías. Qué bueno fuera que serían buenas publicidades la mayoría, pero no. Sin embargo, eso no entiende por parte del personal de YouTube. Y a mí no me interesa que estoy hablando mal, no, no, mi política a mí es distinta. Si le gusta o no le gusta, a mí me parece igual. Así que yo pido disculpas de repente a todos aquellos que de repente no les agrada, pero las cosas como son. Entonces, aquí, por ejemplo, este sí, para más información, si es que yo deseo. Pero aun cuando si yo pongo el canal, por ejemplo, voy a entrar aquí, por ejemplo, comunidad, voy a intentar entrar a mi canal, vamos a ver. Yo anuncio, consejo de creadores, experiencia, monetizar, video, consejos. Supuestamente, fíjense que cuando yo dentro, por ejemplo, en este navegador, voy a cerrar aquí y acá cierro y voy a, este es nuestro canal actual. Voy a entrar acá, por ejemplo, www con nuestra URL YouTube, YouTube.com
slash y arroba es el nombre del canal, es la URL hackcali y vamos a poner enter y aún igualito se mantiene que está bloqueado. Dice, lo sentimos, esta página no se ha encontrado. Ok, entonces ¿qué han restablecido? Se supuestamente deben de el canal debe estar operativo si ya han restablecido. ¿Y qué han restablecido? Y nada. Entonces yo lo estoy entrando en otro navegador, como están viendo ustedes. Y entonces acá vamos a retroceder. Dice que aquí ya restableció. Ah, ok, acá está el canal, ¿no? A ver, vamos a darle clic aquí. Jacali. Y de verdad, ahí está. Está restablecido. Entonces, ¿cuántos suscriptores acá tenía? Ahí está. Era 615 suscriptores. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es que se restablece acá? Acá lo voy a bloquear. ¿Cómo es que acá? Como es a través de la URL oficial, o sea, la URL original. O sea, pero si nosotros, yo dentro, por ejemplo, lo voy a copiar acá en la URL y voy a slash y arroba hackali. Así estaba antes. Y fíjense que no chapa nada, o sea, no existe el usuario. Ok, es el nombre de usuario hackali. Entonces, pero si sí está restablecido acá, como lo pueden ver ustedes, voy a cambiarlo con R a ver si me acepta. Tampoco, no me acepta. Entonces, acá tendría que yo lo que hacer es asignar un nombre de usuario, o sea, actualizar el nombre de usuario, ¿no? Porque no me permite. Ok, pero si sí me permite con la URL normal, que es el original. Todo es en base a esta URL. Cualquier cosa es la base es la URL original, que es como un ID único de identificación de un canal. Entonces, ahí sí me permite. ¿Okay? Y pues acá tengo 317 videos, como ven ustedes. Y pues que cuando uno entra, pues cualquiera que entraba al navegador y pues ponía Jacali, salía pues el mensaje que, por ejemplo, acá voy a poner Jacali y me muestra los canales actuales que tengo, pero no el. Sí, supuestamente le doy clic aquí y me dice que no existe. ¿Por qué? Porque los nombres de usuarios yo le he actualizado. Entonces yo tengo que modificarlo ahora, actualizarlo a este canal que sigo restablecido. Ok, pero como les dije hace un momento, como ya le mostré, la verdad eso incomoda porque a uno lo restringe. Y yo no soy capaz de que por causa de que me paran eliminando canales, mis videos, yo voy a pagar un producto de YouTube como es premium, que es pago, que es pasarse a premium y todo tiene todos los beneficios. ¿Qué sentido tiene cuando YouTube me restringe el trabajo, ¿no? Me prohíbe. Y pues yo tenga que estar pagando como un tonto un producto que realmente mismo YouTube me restringe. Entonces, como yo se lo dije en la apelación, tenga un poquito más de sentido, o sea, racionalismo, ¿no? Que sea verificado realmente como debe ser y no por una inteligencia artificial o por un robot que automatizado que ni siquiera está bien configurado por el ser humano. Entonces, como mi forma de pensar es, la inteligencia artificial nunca se va a comparar
con el ser humano es distinto. Y por los graves errores que tiene, por mismo hecho del ser humano que así lo ha configurado, así lo ha establecido, con errores. Entonces, esa es mi forma de pensar y la inteligencia artificial nunca será igual con el pensamiento o con la del ser humano. Bien, entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Entonces yo voy acá, como ya le mostré, el video del día de hoy era cómo mostrarles que YouTube, cómo YouTube nos restablece un canal canal suspendido, eliminado. Ok, entonces, ah, no, este de acá es. Entonces voy a entrar aquí y aquí está. Vamos a ir a la campanita, acá están los mensajes. Y acá dice Modo Latam, curso marketing digital. Y todo ya actualizado ya. Todo el tiempo. O sea, más que cuánto tiempo ha estado eliminado. Creo que 2 años creo que ha estado eliminado. Un año o dos, un año y medio creo que ha estado eliminado, si me equivoco. Y hasta el momento ya estaría más de, ya hubiera pasado a los 1500 suscriptores quizás. Si ahorita nomás este canal de acá que tengo, que tenemos ahorita, tiene 700 y tantos suscriptores. Y eso porque a veces hay tiempos que hay lapso de tiempo que por motivo de tiempo yo no puedo subir contenido. Entonces, el momento disponible les tengo que a veces me doy tiempo para poder compartir contenido, ¿no? Pero utilizando mis propias herramientas, ¿okay? Que a mí no me regalan nada, todo me cuesta. Así que, bueno, entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.